50 libras. Unas 150 libras. No, hombre, vos muy gorda. Como 120. Sí, como 120. No, 120, no, da vos. Muy gorda, vos. Sí, como 100. Vaya, como 130, ponele. Ah, no, como 130. No, tampoco. No, yo lo acepto que estoy gorda, pero no tanto. Vaya, ponele que yo 130 pesos y mido 1.60 y como 1.64. ¿Cuánto? 1.67. No, hombre. No, hombre, casi 1.70, vos. Como 1.65. Cabal. Como 1.65. Con tacones yo me veo más alta. Mentira, dice Kevin. Kevin, ¿por qué dice que es mentira? Dígame cuánto mido. ¿Con quién andas? Dice, ando con mi hermano. Ni sabes ni cuánto pesas ni cuánto medís, dice. No, yo no sé. Y ustedes son los preguntones. A mí ni me importa. A mí ya le van a andar importando a ustedes. Dice, ¿cuántos años tenés? Tengo 23 años. Yo la conozco y es chaparrita. Júralo, Kevin, ya ves. Ya ves, por eso te digo. Yo mido uno como 1.63, 1.64 máximo. Sí, medía como 1.62, dice. Ya vio la foto que anda circulando por ahí. Ay, Hernández, de mí andan circulando un montón de fotos. No se asombren, no se admiren, porque la gente, se lo juro, dice Kevin. Enseña tu tatuaje de la mano, saca la cámara a tu hermano, dice. No, ¿y para qué? Mañana viene la chera. Ah, de verdad, Teresa. Sí, la conozco también y es chaparrita. Dice, ¿qué? ¿Qué? Bueno, póngale que yo mido 1.63, vaya, 1.63. Mi amor, cásese conmigo y le pongo las chichis y nalgas, dice. Ay, bebé. Me la vas a poner, pero en la cara, quizás, bebé, porque. No, porque me va a bloquear. No, ahora no de la marca de penalti. Ah, no es pirulí, ok. No, es penalti, medio, como 10 segundos, tú la vas a mostrar. Yo también conozco y se ve de 1.50. No, tampoco, no joda, Brenda, no soy tan enana. Eso sí, yo lo admito, porque no soy tan enana como varias mujeres, ¿verdad? José, gracias, José. Yo sí tengo una estatura promedio, no soy enana, chaparra no soy, promedio. Igual que mí, 1.60 me dice, 1.63, no 1.60. Abby, como 1.60 me dice, ya te conocí. Bueno, y ustedes lleven una cinta, hombre, y me miden. Calmate, sirena, dice. Ay, Ruth, que usted sea chaparra no es mi problema, bebé. Siéntase orgullosa. Yo quisiera medir 1.30, fíjate, así como dice Osito. A Osito yo lo conozco en persona y Osito yo puedo admitir de que él sí mide 1.30. Hasta por aquí me llega Osito a mí, ve. Hasta por aquí. Yo conozco y si es chaparrita o clienta de su negocio, dicen. Ay, sí, vaya, sí soy. Sí, mido medio metro mido. ¿Ves? Hasta en chino me vienen a hablar a mí aquí. Mañana llevo la cinta. Sí, José, ahí la llevas, de verdad. Ay, no, y ya que callen a todas las mujeres aquí. Ay, no. Es que ni yo sé cuánto mido y ella bien enojada porque estoy diciendo una de más y una de menos. Ni yo ni a mí me importa y a ella sí les importa cuánto mido yo, imagínate. Yo feliz con mi 1.46, dice, y yo quisiera medir eso. La envidia las mata, dice.
Gol. Puro cabello. Gente metida. Yo feliz con mi 1.58, dice. ¿Para qué contestas? Pues. Ay, ¿cómo te llevas con la Arlet Miranda? Fíjate de que antes yo con la Arlet Miranda yo tenía problemas con ella. Pero, o sea, ustedes saben, ¿verdad? No problemas físicamente ni por hombres ni por nada, sino que era un como... Teníamos problemas por los talleres, ¿verdad? Que se había puesto bien en moda eso de los talleres, que el mejor, el mío, es el mejor el mío y así. Entonces, como yo trabajaba para cierta marca y ella para cierta marca, entonces ahí fue que las empresas hicieron como un... como chocaban, ¿verdad? Entonces, pero en sí ella nunca me caía mal a mí. Ella nunca me cayó mal a mí. Ella, al contrario, yo la, o sea, la chuleaba, porque para mí siempre ha sido una mujer bien linda. Pero sí, yo, al contrario, yo siempre la he chuleado a ella, pero desde que hubo ese roce y ese pleito y de que ella pasó ahí gritándome unas cosas, yo agarré como cierto rencor, va. Pero en sí, o sea, de verdad que, puchica, esa mujer, pues, la verdad, para mí es de admirarla. No se meten de vergues, ella hace su vida, hace sus cosas, no se mete con nadie. Mira todo lo que ha logrado, entonces, o sea, es que ella tiene esa palabrita que dice, o sea, es bien fresona. Ah, ayer tuve un déjà vu contigo a la realidad, dice, ¿dónde compró los lentes 3D? Dice. Te lo juro que pensé que eran ciertos los lentes. Había un paseo en el carro, dice. Fíjese de que yo no soy Uber, Kevin. Cuando yo comience a trabajar de Uber, yo le voy a avisar, oiga, para agarrarle un viaje a usted. Pero ahorita no, es que fíjese que está bien cara la gasolina. Entonces, más que todo por eso, ¿verdad? Ay, no, bichos ando náuseas, de verdad, siento que ya lo voy a echar. Ay, ya no aguanto más. Dice, no ir a la puerta del diablo. Sí voy a ir, pero cuando no esté tan lleno. No tengo limón. Sacaste los dulces, Josué, del carro. De menta. Ajá. Sí. No tengo limón, bicho. Josué, ¿dónde hay basura? No sé. Manda, busca y bota esto. Por favor. Ansiedad de... Sí, yo creo que es eso. Eso es lo que me está matando ahorita, porque no he dormido nada. Me gusta tu manera de ser, así quiero ser como tú, dice. Ay, tan bella. Miren, ahorita no he dormido nada y yo siento que eso es lo que me está matando ahorita. Ay, no, bichos, te lo juro que sí siento asco. Ay, no. ¿Cómo haces para estar tan linda? Dice, me pongo filtro. Ay, acá se me sale el chicle, el dulce. Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.